Una muñeca maldita ha atormentado a mi familia por 3 generaciones. Hola Pepe, esta es la primera vez que escribo algo, pero quería compartirte mi anécdota sobre una muñeca que tuve. En ese entonces tenía alrededor de 5 años y estaba en primer grado de primaria. La muñeca era grande, casi de mi tamaño, y dormía en la misma habitación con mi hermano y conmigo. Un día en la madrugada me desperté y vi la sombra de mi muñeca pasar al lado de la cama de mi hermano. Me asusté, me volteé boca abajo tapándome con mi cobija y vi cómo esa muñeca se subió a mi cama. Vi sus pies junto a mí y sentí que me acariciaba la cabeza. Me asusté y cerré mis ojos hasta quedarme completamente dormida. A partir de ahí, todos los días la escondía, o al menos eso es lo que yo creía, ya que la metía en el ropero, pero amanecía sentada en la mesa. Yo le decía a mi mamá que esa muñeca caminaba, pero ella no me creía. Un día cuando llegué de la escuela, la vi quemar mis muñecas. Me puse triste porque solo era esa la que veía moverse, pero mi mamá, para acabar con mi miedo, quemó todas. Pasaron los años y por cosas de la vida, cuando tenía alrededor de 9 o 10 años, a mi papá en su trabajo le regalaron una muñeca muy parecida a esa para mí. Yo recordé esa mala experiencia que tuve de niña y le tenía mucho miedo, así que nunca quise jugar con ella. La dejé en su caja y pasaron muchos meses. Un día, mi mamá me dijo que se la regalara a mi abuelita, así que se la di. Pasaron los años, yo ya estaba casada y tenía 2 hijos. La segunda era una niña y en ese entonces tenía alrededor de 4 o 5 años. Le pedí a mi abuelita de vuelta la muñeca, pensando que tal vez mi imaginación me hizo ver cosas y que ya era mayor y debía superarlo. Me la devolvió, pero no pasó mucho tiempo. Aclaro que obviamente mi hija no sabía lo que me había pasado cuando era niña. Pasaron los días y empecé a notar que mi niña se comenzó a hacer pipí por las noches. También me di cuenta que comenzaba a dejar a la muñeca en el pasillo que daba al baño. Le pregunté que qué le pasaba, por qué estaba haciéndose pipí si ya iba al baño. Llorando me abrazó y me dijo que en la madrugada la muñeca le hablaba y le decía que la iba a matar y que nos iba a matar a todos y por eso no iba al baño. Me aterroricé y recordé mis miedos de niñez. Se lo conté a mi mamá y me dijo que se la devolviera a mi abuelita. Le dije que tenía miedo de que le hiciera algo y ella me sugirió quemarla como ella lo hizo con mi muñeca, así que un día la quemé. Cuando mi abuelita lo supo, lloró y me dijo que me la habría devuelto si le hubiera dicho que me daba miedo que le pasara algo. No sé qué pasa con ese tipo de muñecas, pero es verdad cada palabra que he escrito. Lo viví y sé que es verdad que hay muñecas que se mueven y que incluso hablan. El Nahual que nos acechaba por las noches. Hola Pepe, espero que estés muy bien. Te quiero contar una de mis anécdotas. Hace algunos años, cuando era niña, jugaba a las escondidas con todos los niños y niñas vecinos de mi vecindario. Cierto día, una de las mamás de una niña que también andaba jugando con nosotros nos dijo que ya era hora de meternos a dormir, pues ya era tarde. Así que todos le dijimos que otro ratito, pero ella contestó: "No, niños, ya pasa de las 11 de la noche y ya no es hora de andar jugando". Mientras unos discutían, otros jugaban colgándose de un árbol que había en el patio y otros aventaban piedras hacia el árbol. De repente, la señora dio un grito muy fuerte y dijo: "Corran todos adentro, vamos adentro". Lo repitió 2 veces. Asustados, algunos nos metimos corriendo, pero otros no le hicieron caso. Así que ella seguía insistiendo en que se metieran. Su casa era grande y la sala tenía espacio para todos, ya que su familia era grande, eran como 14 en total. Hasta que se metieron los otros niños, ella entró y cerró la puerta, y por la ventana estaba viendo hacia afuera. Todos estábamos asustados y le preguntamos que qué había afuera que no nos dejaba salir, pero ella solo decía: "Silencio, no diga nada". En eso estaban, cuando algunos de los que veíamos para afuera nos percatamos cómo se desprendía una cosa blanca del árbol, pero no le encontrábamos forma. Tenía el tamaño de una persona adulta, pero de repente salió volando. La señora comenzó a decir que esa cosa siempre salía a la misma hora, pero primero antes escuchaba cómo algo se arrastraba en el techo y después se dirigía hacia ese árbol. Justo cuando ella gritó que todos debíamos ir adentro, fue porque escuchó eso y ya sabía lo que pasaba. Ella vivía al lado de mi casa, los otros niños vivían del otro lado, así que todos nos fuimos cada quien a su casa, pero ella salió para llevarnos a todos. Tardamos como una hora ahí con ella. Al día siguiente, la señora le platicó a mi mamá lo que pasó y escuché cómo le decía que eso que vimos era un nahual. Siempre se oía hasta que se dieron cuenta de que era.
Ese día fue el último día que nos dejaron jugar hasta tarde. Un muñeco maldito intentó desvivir a mi sobrina. Hola Pepe, hoy les voy a contar una anécdota. Todos los viernes mis hermanos y yo íbamos a un tianguis a comprar fruta y verduras para la semana, ya que mi mamá estaba trabajando. En esa ocasión nos llevamos a mi hermana más pequeña. Antes de salir de casa, mi hermanita, que en ese entonces tenía 3 años, pidió algo de comer. Le hicimos un huevito, pero no se lo terminó. Lo dejamos en el plato y ella misma lo puso en un sillón individual que daba a la ventana. Cuando salimos, cerramos ventanas y puertas. Mi hermana mayor tenía un muñeco chato, al que llamábamos el muñeco, que mi mamá le había regalado en sus 15 años. En varias ocasiones lo habíamos visto moverse y siempre de la nada se caía de donde lo tuviéramos, ya fuera sobre un librero o en la cama de mi hermana. Cuando regresamos, mi hermanita buscó su huevito y, oh sorpresa, el plato estaba vacío y la cuchara acomodada al lado del platito, como si una persona se lo hubiera comido. Nosotros, sorprendidos, empezamos a revisar que las ventanas estuvieran bien cerradas, pues pensamos en la posibilidad de que algún gato se hubiera metido, lo cual era imposible, ya que para llegar ahí había que cruzar un patio y teníamos 2 perros grandes que no lo hubieran permitido pasar. Las ventanas estaban perfectamente cerradas. Comenzamos a buscar rastros y descubrimos que el muñeco estaba en el lugar donde lo habíamos dejado, y en la cara del muñeco había grasita del aceite del huevo y en las manos rastros del mismo. Nos dio miedo y lo metimos a la lavadora hasta que llegó mi mamá. Ese muñeco ya antes había enredado a una de mis sobrinas pequeñas con un hilo cáñamo y la quiso jalar, lastimándole las piernitas a tal grado de cortar la piel. En ese momento, ella no supo decir qué había pasado y todos culparon a su hermanito mayor que estaba jugando con ella. Un día después de lo ocurrido con el huevo de mi hermana, la nena dijo que ese muñeco le había lastimado las piernitas. Mi sobrina no vivía ahí, solo iba de visita los fines de semana. Mi mamá terminó quemando a dicho muñeco. Mi sobrina y mi hermana, que hoy en día tienen 26 y 25 años, aún recuerdan lo sucedido y no les gusta hablar del tema.